Buenos días, ya empezamos enseguida. Bueno, muy bien. Voy abriendo la presentación y ya enseguida comenzamos.
Bueno, muy bien. La última, creo que habíamos quedado, no, nos faltaba terminar algunos detalles del tema de meteorología, que lo vamos a ver hoy, y ya después entramos con otro tema. Bueno, ahora les comparto. Está. Bueno, me dicen por favor si están viendo la presentación, por favor. Sí, profesor, se ve la presentación. Sí. Bien, perfecto. Bueno, entonces Sí. vamos a pasar rápidamente las primeras, que son las que ya habíamos visto el sábado anterior. Estábamos hablando del efecto que tiene la meteorología en la contaminación, en la dispersión de los contaminantes. Habíamos dicho que los factores importantes eran la estabilidad de la atmósfera, y esa estabilidad viene dada por la temperatura, viene dada por el viento, viene dada por la topografía, la radiación solar, etcétera. Bueno, entonces habíamos visto los casos de inversión térmica que se producían cuando la pendiente de la temperatura era ascendente respecto de la altura en vez de ser descendiente, como en el caso típico. Habíamos visto cómo la orografía, estas son las figuras de, por ejemplo, Santiago de Chile, cómo debido a la presencia de las montañas y la formación de esas capas de inversión, se producía una gran acumulación del smog en las ciudades. También en zonas, digamos, con montañas, con cerros, también cuando se produce esa inversión térmica, se ve justamente esa nube blanca que puede ser vapor, puede estar simplemente nubes comunes, pero también puede estar asociado a smog, queda como estancado en ese pequeño valle. Y eso se debía justamente a lo que habíamos dicho acá, en la diferencia que hay en la radiación, que una parte de la ladera se calienta en un momento, la otra en otra, en fin, eso generaba distintos movimientos de aire. Acá veíamos, por ejemplo, caso típico de la zona de Mendoza y San Juan, cuando tenemos vientos del Pacífico, normalmente en épocas. Generalmente, casi todo el año hay vientos del Pacífico, los vientos del oeste. Entonces, eso hace que cuando los vientos son más fuertes, más intensos, suben por la ladera de la montaña, abandonan gran parte de la humedad del lado occidental, y en la ladera oriental, que vendría a ser la zona argentina, desciende el viento y por rozamiento sobre la misma ladera que está más caliente, se va secando el viento y va aumentando la temperatura. Bueno, generando lo que habíamos visto, estos casos de viento sonda, cuando se dice que el sonda baja al llano, hay muchos días en el año que tenemos sonda en altura en Mendoza, pero no siempre baja, no se da la situación de que baja a superficie, pero cuando baja a superficie son vientos muy intensos, a veces más de 100 kilómetros por hora. Bueno, ahí vemos abajo, entonces esa imagen de algunas veces se da en esa situación en que uno ve la nube de polvo que viene avanzando, ya que tanto Mendoza, San Juan
San Rafael, inclusive hay viento sonda hasta en Salta. Como está rodeado de zona árida, por ejemplo, acá en Mendoza, zona árida, no importa de dónde venga el viento, siempre va a traer, viene, cuando hay viento intenso, siempre viene con tierra. Bueno, habíamos hablado bastante de esta imagen, ya la vamos a repetir después, porque realmente es una buena explicación de lo que pasa con la situación de los contaminantes durante el día. Muy bien, habíamos hablado de también, así como están los vientos valle-montaña, tenemos los vientos o las brisas de la costa con el mar, que justamente por la diferencia de inercia térmica entre el mar y la tierra se calienta y se enfría más rápido, el mar mantiene más estable su temperatura y por lo tanto se produce esa diferencia de temperatura entre las dos partes, lo que genera esa brisa a la mañana o la brisa nocturna del mar a la costa o de la costa al mar. Bueno, esto ya lo hemos visto, y hemos visto también que este también es otro de los contaminantes que ahora se está estudiando, porque realmente hay una gran preocupación con el tema de los microplásticos. Este va a ser seguramente un tema que va a estar en investigación y en estudio y en desarrollo en los próximos años. Esto ya lo vimos, vimos también un poco estos instrumentos meteorológicos y vamos a enganchar acá también. Bueno, el radiosondeo nos muestra en este caso cómo varía la presión en función de la altura. Fíjense lo que les dije la vez pasada, que si bien estos cuatro perfiles que tenemos acá son de zonas distintas de Mendoza y de épocas distintas del año, prácticamente son iguales, con lo cual nos muestra que la presión varía muy poco en altura, y por eso es que se toma prácticamente como un equivalente presión y altura. O sea que en general, esto es la información meteorológica, generalmente viene de esta forma, temperatura versus presión, ya que los instrumentos que vuelan no miden altura, sino que miden presión. Los aviones también, cuando vuelan, se manejan por niveles de presión, ya que la atmósfera tiene como capas de presión constante, y si bien en altura varía poco, o sea, varía rápidamente, pero se mantiene estable, en superficie, en el plano, la presión varía relativamente poco, y pocos milibares de diferencia de presión hace que se generen esos centros de alta presión y centros de baja presión, que son los que generan los movimientos, los grandes movimientos, las grandes masas de aire. Bueno, acá veíamos en este perfil de temperatura versus presión cómo en algunos, sobre todo en los meses de invierno, se producen estos cortes, estos picos, estos codos, en donde se nota que la temperatura, en vez de disminuir, como es normalmente así, disminuir en función de la altura, aumenta, ¿ven? Entonces, este aumento de temperatura es la que genera esos picos, capas de inversión, ¿eh? Esas capas de inversión. Entonces el aire queda retenido entre esos picos que están acá. Acá está lo mismo, pero ahora en función de la altura. Y también aprovechamos para decir que este pico grande, que después ya la temperatura comienza a crecer normalmente, sería ya la estratosfera, y de acá abajo sería la tropósfera. Debido a este perfil en general vertical descendente, en esta zona se produce un buen mezclado de los contaminantes, un buen mezclado del aire. Por lo tanto, acá vamos a tener un perfil relativamente constante de contaminantes en función de la altura. En cambio, cuando vamos hacia la estratosfera, como son capas, cada capa puede tener una contaminación distinta debido a el acceso que hay de contaminantes de la tropósfera hacia la estratosfera, que si bien es poco, a veces con las grandes tormentas tropicales o las tormentas, por ejemplo,
con tormentas convectivas de verano que pueden llegar hasta 18 o 20 kilómetros, penetran la estratosfera y producen aporte de aire troposférico en la estratosfera. Bueno, la rosa de los vientos, enseguida vamos a mostrarle, le voy a mostrar un pequeño software que le voy a pedir después que ustedes también lo bajen, que se llama WRplot, que permite generar estos mapas, estas rosas de viento. Lo interesante es la rosa de viento que muestra la dirección. Normalmente, meteorológicamente, hablamos viento que viene de. Entonces, si yo digo este, significa viento que viene del este. O si digo acá, nor-noroeste, es viento que viene del nor-noroeste. Y los colores indican las intensidades y estas líneas punteadas indican la frecuencia con que vienen. Entonces, acá vemos que... ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, dale. ¿Cómo se llama el software que hace la rosa de viento? Ya ahora se llama WRplot, que es de Lake Environmental. Ya enseguida les voy a decir cómo lo bajan. Lo buscan y vamos a probar enseguida un archivito. Les voy a pasar un archivo meteorológico para que prueben y lo usen. Gracias. Bueno, en ese archivo meteorológico, normalmente ustedes lo tienen que poner, por ejemplo, horario, vientos horarios, tienen que poner el año, el mes, el día, la hora, la dirección y la intensidad del viento. Esos son los datos que le exige el modelo para o el programa para generar. Ese archivo, ese programa es freeware. O sea que se puede bajar sin problema, se puede usar sin ningún inconveniente. Bueno, y es muy interesante porque muestra entonces, como les decía, cuál es la situación de los vientos en un determinado lugar. Y en cambio, para el tema de la dispersión de los contaminantes, o sea, para usar los modelos de calidad de aire, a nosotros nos interesa la rosa de vientos, pero 180 grados invertida, es decir, vientos hacia, es decir, que en una rosa de vientos para contaminantes, esto se vería exactamente espejado, o sea, este brazo mayor estaría de este lado, o sea, porque sería que vientos que van hacia el oeste, ¿eh? Entonces la contaminación va a aparecer acá. Por ejemplo, la rosa de contaminantes va a ir a parar hacia el otro lado. Y lo interesante es que uno con este mismo programa puede armar una rosa de contaminantes, porque en vez de poner dirección, en vez de poner intensidad del viento, pueden poner concentraciones de contaminantes y entonces uno puede plotear la contaminación hacia dónde se está yendo, hacia dónde está. Para ello tiene que cambiarle 180 grados. El mismo programa permite poner blowing from o blowing to, o sea, significa soplando hacia o soplando desde, con lo cual ustedes pueden generar esa doble rosa de los vientos. Entonces, esto es un archivo muy, muy importante. Uno viendo la rosa de vientos ya se imagina qué pasa con los contaminantes, hacia dónde van a soplarse. Por ejemplo, acá vemos una rosa de viento de Buenos Aires. Tenemos, por ejemplo, en este caso, un gran porcentaje, tenemos 8,5, o sea, un gran porcentaje de vientos que provienen del noreste y, por lo tanto, sabemos que la contaminación va a soplar hacia el suroeste, hacia el suroeste. Otro caso, otro tema interesante que ustedes pueden seleccionar, normalmente la rosa de viento se selecciona, los casos típicos son en 16 sectores, empieza con norte, nor-noreste, noreste, este, noreste, este, sureste, sureste, sur-suroeste, sur-sureste, perdón, sur y así. O sea, cada, ustedes le van agregando a la, digamos, de acuerdo a las iniciales,
uno sabe a qué sector corresponde. Entonces, cuando uno pone N es norte, en este caso sería NNE, porque tiene más aporte del norte que del este. Este eje sería NE, este sería ENE, N, este sería este y así, ¿no? Entonces uno lo puede, cuando lo ven en, a veces en los reportes. Otra posibilidad, esos serían 16 sectores. Otra nomenclatura típica es dividir los sectores cada 10 grados, o sea, van a tener una rosa de viento de 36 sectores, ¿eh? Esos serían normalmente, son unos 16 o 36 sectores, los sectores típicos. Bueno, habíamos empezado a hablar de la estabilidad de la atmósfera, que podíamos ver. Perdón, con... profesor, una consulta más. Sí. Respecto a este software que usted dice que se puede hacer la rosa de vientos de contaminantes, ¿hay que tener la dispersión de contaminantes o con lo que se liberaría en una emisión, ya la rosa te da cómo se va dispersando? No. Yo tengo que tener... es como si vos tenés un equipo de monitoreo, supongamos, tenés un equipo de monitoreo y tenés una estación meteorológica, que sería lo habitual y lo recomendable. O sea, supongo que tenés un equipo que te está midiendo datos continuos de los contaminantes. Entonces vos tenés la rosa, tenés el anemómetro también adosado a tu equipo de contaminantes, que normalmente una estación de monitoreo tiene la estación meteorológica pegadita al equipo. Supongo que estás midiendo, no sé, NO2. Entonces voy a decir, bueno, yo tengo mi medición de NO2. Entonces, si yo la ploteo con este software, o digamos, con lo puedo hacer con una planilla Excel, ya les explico también cómo se hace eso. Lo pueden hacer con una planilla Excel también y dibujarse una rosa de vientos un poquito distinta, pero tiene la misma información. Vos vas a ver, por ejemplo, que los niveles más altos de contaminación provienen siempre de la misma dirección. Entonces no hay que ser demasiado inteligente para decir, ah, en aquella dirección hay algo que me está generando un montón de contaminantes, ¿eh? Entonces eso sería como una... es, digamos, bastante alcahuete la rosa de los contaminantes, porque nos está diciendo cuál es la zona de donde provienen los contaminantes más críticos, ¿no? Los niveles más altos de contaminantes. Entonces, es la forma con que uno empieza a analizar un lugar, ¿no es cierto? Esa sería la forma habitual, ¿no? Es decir, bueno, entonces estábamos hablando la vez pasada, nos habíamos quedado un poco más adelante, en parte filmina más adelante, ya la retomo, del tema de la estabilidad. Y bueno, este carrito que está acá dibujado, este autito, vendría a ser una parcela de aire, una burbuja de aire, un globito. Entonces, dependiendo del tipo de estabilidad, si es estable, neutro o inestable, cualquier movimiento producido por los vientos hará que esa parcela que trae, por ejemplo, un dado contaminante, bueno, se quede estancado acá, como el caso estable, que no importa si el viento va hacia el norte, hacia el sur, digamos, que haya un movimiento de la parcela, esa parcela hace que se quede en el mismo lugar. Ya ahora vamos a ver. Y lo mismo con los otros cuando veamos. Entonces, esto es lo que habíamos dicho. Normalmente... Un globo caliente va a subir siguiendo un perfil adiabático. Ese perfil adiabático sigue la ecuación P por B igual a R por T. Es decir, que un globo comienza con un volumen dado y a medida que va subiendo se va inflando, porque la presión interna es mayor que la presión externa, pero no sube, digamos, en el perfil de temperatura, no sube en forma directa, así que mantiene su temperatura, sino que, como no estamos suponiendo que no hay ingreso de energía adicional al globo, no lo estamos calentando como los globos para viajar, sino que es un globo cerrado, entonces el cambio de volumen que se produce por la presión, la diferencia de presión, hace que pierda temperatura, ¿no? Porque es P por B igual a R por T. Entonces, como va cambiando la presión, entonces va bajando la temperatura. Ese perfil, que es el perfil
digamos, de referencia, es el perfil que se llama perfil adiabático o gradiente adiabático, y que es aproximadamente 9,8 grados centígrados por kilómetro. Es decir, si yo subo un cerro, acá, que sea, en Mendoza es fácil subirse acá cerca de la ciudad, nomás tenemos cerro de 3.000 metros, yo subo 3.000 metros, por supuesto el piso está a 1.000, o sea, subo 2.000 metros, ya la temperatura me va a bajar una cantidad importante, ¿no? Bueno. Una consulta. Sí. Entre la relación que hay entre temperatura y presión atmosférica, a mayor temperatura, menor presión, digamos, los pozos, sí, digamos, de sí, presión, porque son centros de alta temperatura. Ahora bien, sí, ¿qué otra cuestión hace modificar a la presión atmosférica, además de la altura, digamos? Además de si uno se va elevando... La que normalmente genera los movimientos de vientos, los centros de alta presión, centros de baja presión, están asociados fundamentalmente con la temperatura, o sea, con la radiación. Digamos, el globo, hay que verlo en el globo completo, no se puede ver las diferencias de presión localmente. Sí puede haber pequeños, por ejemplo, uno ve que en las laderas, en un valle relativamente estrecho, de repente hay vientos, brisas. Eso lo buscan justamente los que ponen los aerogeneradores, justamente buscan esas situaciones de brisa que se producen por esos gradientes térmicos que se producen en la superficie, que a veces una parte del cerro está iluminada en función más que en otra, y después en la otra hora del día cambia. Pero normalmente en el plano, digamos, si uno lo ve a nivel continental, eso tiene que ver con, con la inclinación de la Tierra respecto del Sol. O sea, que por ahí zonas que están en verano, zonas que están en invierno, entonces la zona... Eso hace que se generen movimientos, diferencias de presión, grandes diferencias de presión, o sea, no grandes, pero sí en extensión, grande en extensión, diferencias de presión que movilizan esos vientos. Entonces uno tiene esos vientos que son los vientos geostróficos, que se llaman, y además por el movimiento, por la aceleración de Coriolis de la misma Tierra, hace que uno tenga determinados vientos en forma permanente, y a eso se le suma los vientos producidos por las diferencias de temperatura producidas por el Sol, que calienta más una parte de la Tierra que otra. A su vez también se dan los fenómenos noche-día, pues ya que la Tierra, no, al estar girando, no siempre está la misma parte de la Tierra expuesta al Sol. Y bueno, entre el movimiento de la Tierra que gira, los vientos, digamos, las diferencias térmicas, hace que haya todo una combinación, un combo de situaciones que generan los vientos y a su vez se generan las tormentas y todo lo demás. Pero básicamente son dos los mecanismos de vientos: el viento, digamos, por diferencia térmica, y los vientos por la misma aceleración de Coriolis de la Tierra. Así, más de eso no hay, pero eso genera muchísimas diferencias, porque hay veces que lo que más se está calentando es el océano tiene una inercia térmica distinta de un continente, no es lo mismo una zona con gran albedo, por ejemplo, como puede ser la Antártida, que está cubierta de nieve. Bueno, entonces toda esa combinación genera un montón de condiciones distintas, y los meteorólogos tienen para divertirse todos los días, o sea, no es una situación de vientos que es estable. Bueno, entonces, para nosotros lo que nos interesa de la meteorología es las condiciones que se generan para favorecer o empeorar, por decir de alguna manera, empeorar las condiciones de dispersión. Entonces, habíamos dicho yo ahora tengo que comparar el perfil de temperatura real, como el que vimos en el radiosondeo, por ejemplo, este perfil, que es el azul que yo estoy mostrando acá, este perfil yo lo tengo que comparar con el perfil del gradiente
gradiente adiabático. Entonces, me imagino una celdita para entender este gráfico. Ustedes ponen una celdita de aire justo donde se cruzan las dos rectas. Entonces, ahí se imaginan, si yo empujo esta celda hacia arriba, ¿qué va a pasar? Que esta temperatura es mayor que esta, por lo tanto, nada le impide seguir subiendo. Si yo le empujo para abajo, pues el viento empujó esta parcela hacia abajo, lo que yo veo acá es que esta temperatura es menor que esta, por lo tanto va a seguir descendiendo, ¿eh? Porque siempre el viento, o sea, las temperaturas frías bajan, las temperaturas calientes suben. Por eso, cuando hay días de mayor calor, el aire sube más, y por eso se produce baja presión, porque como que se va vaciando de aire la zona caliente y empieza a chupar aire frío del entorno, ¿eh? Acá en Mendoza también es muy típico, es lo que pasa, por ejemplo, en un viento sonda, nos cambia la temperatura, prácticamente en todo el evento sonda puede tardar 3, 4 horas, pero de una hora, cuando se inicia el sonda, la presión baja a veces 20, 30 milibares, de 445, 450, 950, que es la presión aquí habitual, 950, 945, se va a 9.20 y después, y la temperatura sube a veces 20 grados, a veces en pleno invierno, por ejemplo, el otro día tuvimos un evento de sonda, no muy intenso, y qué sé yo, por ahí la temperatura son 20, 25 grados de diferencia, después termina el sonda, de a veces situaciones de 37, 38 grados, baja a 20. ¿Por qué? Porque está chupando aire frío de todo el entorno, ¿no? Entonces tengo una gran diferencia térmica y la presión después aumenta nuevamente. De los 9.20 que estaban, vuelve a estar a los 9.50, 9.45. Bueno, sigamos. Entonces, ahora, en cambio, y esta condición que habíamos, le llamábamos condición inestable porque la parcela no se queda en el lugar. Y esta condición la llamamos estable porque si yo tengo la parcela acá y es empujada hacia abajo, como esta temperatura es mayor que esta, tiende a subir. Y por más que se pase la parcela, porque tenga un empuje bastante grande, igual esta temperatura vemos que es menor que esta, por lo tanto va a bajar. Y así esta parcela va a estar oscilando hasta que llegue a este punto. Ya vamos a ver eso en cómo se ve con las plumas, por ejemplo. Bueno, y entonces tenemos distintos perfiles que pueden ocurrir dependiendo de la hora del día, dependiendo del día. Podrán haber perfiles con una leve inestabilidad o con mayor inestabilidad. Pueden haber ahora situaciones como esta, por ejemplo, que en el caso de la inversión térmica, en donde fíjense que ya la temperatura acá vemos que va creciendo en función de la altura, como les mostré esos codos, y entonces esto sí que realmente genera que el viento, digamos, la parcela que pueda estar subiendo a esta temperatura, cuando llega a este valor, se estabiliza. Supongo que yo tengo una parcela que se emitió de una chimenea o se emitió de un edificio o de un vehículo. Esta es la temperatura en el piso y esto es la temperatura acá, por ejemplo, pongámoslo acá. Supongamos que la temperatura a la que se emitió, este va a subir según el gradiente adiabático hasta que llega y se choca, por decir así, con esta tapa que es la condición de inversión térmica. Bueno, y estas condiciones de inversión térmica se puede dar, un poco la que ya hemos conversado, cuando tenemos distinta radiación, tenemos aire, por ejemplo, acá tenemos aire cálido que está ingresando de la parte occidental, y acá tenemos aire frío del otro lado, capaz que es de noche, está fresco, bueno, siempre genera esta capa de inversión. O cuando a veces hay condiciones frontales, es que viene un frente cálido, o que está entrando sobre una zona más fría, o al revés, un frente frío que está entrando sobre un,
un ambiente cálido, entonces se generan estas zonas de capa de inversión. Bueno, entonces vemos que hay distintas situaciones, entonces, pero también se puede dar condiciones como la que está acá marcada en la línea roja, en donde puede estar con una pendiente hasta una cierta altura y después otra pendiente, ¿no? Normalmente donde se produce este cruce de este punto con la diabática, con el gradiente diabático, se le llama altura de la capa de mezcla, ¿eh? Entonces acá, por ejemplo, es la forma, si yo tengo un radiosondeo y comparo, hay diagramas de los radiosondeos, que entonces uno dibuja esta línea respecto del gradiente de temperatura que tiene el radiosondeo, entonces uno cuando ve ese cruce dice, bueno, la altura de la capa de mezcla, en este caso es de un kilómetro, por ejemplo, ¿eh? Y eso también es un dato importante, ¿eh? La altura de la capa de mezcla, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Eh? Entonces, porque esto nos va a decir que en el primer kilómetro vamos a tener una mayor concentración de contaminantes. Bueno, también se ocurren de que, como les decía, estos gradientes, estos quiebres de la temperatura se produce a distintas horas del día, va cambiando, ¿eh? Por ejemplo, a la noche, generalmente el piso se enfría más rápido que el aire que está por arriba, por eso la temperatura a medida que sube, crece, es porque el piso se enfría más que el aire. El aire tiene más inercia térmica que el piso, ¿eh? Sobre todo si es, dependiendo si el piso es un piso húmedo o un piso seco. Si el piso es seco, las temperaturas cambian mucho. Si el piso es húmedo, o sea, una zona cultivada, una zona que tiene humedad de forma permanente, varía menos. Por eso es que las zonas húmedas tienen menos formación de inversión nocturna, en cambio las zonas áridas, como el caso donde yo vivo, hay mayor gradiente térmico. Entonces, bueno, esto es lo que vemos, la evolución de la capa de inversión, de la capa de mezcla, durante el día. Entonces vemos que si, por ejemplo, arrancamos acá a las 6 de la mañana, antes de amanecer, obviamente, es el momento más frío del día porque tuvo toda la noche enfriándose y entonces se produce esta enfriamiento del piso, enfriamiento nocturno y en zonas más altas, como ya el aire está más mezclado, en el piso está menos mezclado por el mismo rozamiento que genera las plantas, la rugosidad, las piedras, las plantas, la misma ciudad con sus elementos tiene su propia rugosidad, entonces hace que no haya tanta mezcla de vientos que hay más por encima. Y a medida que el sol empieza a salir, empieza a calentar el piso, entonces vemos que el piso se calienta más rápido que el aire que está por encima. Y por eso, por ejemplo, a las 9 de la mañana vamos a tener ahora que la primera parte está creciendo, tenemos temperaturas mayores en el piso que el aire inmediatamente superior, hasta que encuentra una capa que estaba en la condición anterior, que todavía no ha alcanzado a calentarse. Ya sobre el mediodía tenemos ya una condición bien establecida, digamos sin inversión térmica, y después podemos ver también que a medida que empieza la tarde, las 4 de la tarde sería la época o la hora del día con mayor insolación que hay y con mayor calentamiento, porque ya el sol ha estado muchas horas calentando y ya después que empieza el atardecer, empieza a bajar el ángulo de incidencia del sol con el suelo, hace que ya comience entonces a enfriarse, pero el aire que está por encima, que se calentó durante las horas de la tarde, que va subiendo, queda dando vuelta todavía en el aire y en cambio el piso ya empieza nuevamente a enfriarse, bueno, y comienza el ciclo nuevamente. Entonces, como ven, hay un ciclo de movimiento del aire por encima, por la capa inmediatamente por encima, lo que se llama la Planetary Boundary Layers, o sea, la capa planetaria límite. Entonces tenemos que es como si fuera una caja de zapato, digamos, donde esa tapa de la caja de zapato sube y baja
con la época del día, con la hora del día. Y ese subir y bajar hace que o ingrese aire del entorno, que es cuando sube la tapa, entonces está chupando aire del entorno, o en las horas nocturnas, el aire se queda como atrapado. Y eso es lo que veíamos en el gráfico que le mostraba con las mediciones. Muy bien. Ahora, también una forma de ver cómo afecta cómo afecta la estabilidad atmosférica a la dispersión de contaminantes. Entonces acá hay un dibujito de una chimenea, entonces vemos distintas condiciones, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso vemos que la pluma se queda, digamos, como pegada a una determinada altura, en vez de ir subiendo, sino es porque probablemente acá arriba tenemos una capa de inversión que está por encima del tope de la chimenea, y por lo tanto y un viento es en este sentido, por lo tanto vemos que la pluma se va dispersando, va subiendo y se va dispersando, pero en este caso se quedó como pegado. A veces también la presencia de edificios es muy importante, ya vamos a verlo hoy, el tema de la construcción de chimeneas con respecto a los edificios cercanos, ya que este edificio, ven que es más alto que este, la diferencia entre los topes de altura no son tan grandes y por lo tanto genera esta circulación, este retorno sobre la zona de la chimenea. Entonces esto sería un mal diseño de esta chimenea. Bueno, y lo que nos interesa a nosotros, los efectos de la dispersión, vemos que la pluma se estabiliza, por ejemplo acá hay como una línea que podemos establecer, la línea de traslado de esa dispersión de contaminantes, va a depender de la altura de la chimenea, si es que no hay ningún edificio cerca, más un cierto delta H, que se llama la altura de elevación de la pluma o empuje. Ese empuje va a depender de dos cosas. Va a depender de la temperatura de escape de la chimenea, este TS que está acá, con cuánto es con respecto a la temperatura ambiente. También por lo mismo que venimos diciendo, una temperatura más caliente hace que esto suba más. Y también va a depender del viento que esté lateral, que afecte a la chimenea, ¿no? Entonces eso va a depender de esas dos cosas. Entonces, una forma de saber, mirando la pluma de la chimenea, uno puede saber qué es lo que está pasando con el gradiente de estabilidad de la temperatura. Entonces, acá tenemos una condición estable, se va dispersando lentamente, ya que, como dijimos, en las condiciones de estabilidad tiende a quedarse en el mismo lugar. En cambio, cuando ya tenemos un perfil que ya va directamente con pendientes muy estables o con pendientes opuestas acá al gradiente, esto ya hace una capa de inversión y entonces vemos que ahí mismo donde se emitió queda como una línea, ya que no puede moverse ni para arriba ni para abajo, entonces vemos que se estabiliza la chimenea. Esto uno lo ve típicamente cuando sale en avión a la mañana temprano, se toma un avión a la mañana temprano a la hora en que está amaneciendo, prácticamente se ven todas las chimeneas así. Bueno, en cambio, en una condición de inestabilidad, vemos que aparecen todas estas volutas que dan dando vuelta. Entonces, esta chimenea, cuando vemos que tiene un gran movimiento, se debe justamente a esa inestabilidad. Entonces, cualquier viento, cualquier situación, lo saca de esa zona de en que estaba originariamente y o sube o baja, entonces se produce una gran turbulencia. Esto es presencia de turbulencia debido al calor de aire caliente que está subiendo, dependiendo de lo que haya acá abajo. Bueno, habrá zonas que tienen aire más caliente, aire menos caliente, y lo que está generando esta evolución así en forma caótica del viento.
Bueno, acá también vemos que depende de la hora del día, lo que estaba comentando recién, puede ser que tengamos una zona de estable porque ya empezó a calentarse durante el día, pero todavía no llega esa estabilidad todo el día, entonces tenemos una capa de inversión a una determinada altura y entonces vemos cómo parece como que estuvieran serruchados todos al mismo nivel. Eso también ustedes cuando alguna vez vuelen en avión lo pueden ver, que a veces las nubes están todas como a la misma altura. Bueno, eso están todas a la misma altura por esta situación, ¿eh? Cuando ustedes ven eso a misma altura, imagínense este gráfico de diferencia de temperaturas, ¿eh? Por eso es que todas las nubes van a estar igualitas. Y después, si en cambio tenemos la inversión está por debajo de una determinada altura y después ya se estabiliza, como puede ser como estábamos diciendo, que el aire venía calentando, ya venía más caliente arriba y se está empezando a enfriar el suelo, entonces empieza a enfriarse el suelo, tenemos entonces que la inversión se produce de esta manera, ¿no? O sea, esta situación hace que los contaminantes bajen, en cambio esto, si este codo está por debajo del, digamos, de la copa de la chimenea, de la punta, entonces esta dispersión se va a dispersar por encima y esta zona que está acá abajo no se va a ver afectada por la contaminación de esa pluma. Bueno, para poder modelar entonces todas estas condiciones, hace falta conocer cuáles son las condiciones de estabilidad, ¿eh? Las condiciones de estabilidad. Por eso en los modelos están incorporados, en los modelos, la mayoría de los modelos que uno usa, como por ejemplo, tanto los modelos más sencillos como el SCREEN, como el ISS3, el ARMOD, y todos esos modelos que vamos a ver algunos, ya incorporan en el software la caracterización de la estabilidad. Entonces, esa estabilidad. Bueno, ¿cómo está tipificada esa estabilidad? Si volvemos acá, este gráfico que está acá, vemos que esta dispersión, ¿qué es lo que está pasando? Esta nube de humo que sale de esta chimenea, a medida que se va alejando de la chimenea, se va dispersando en las dos direcciones, tanto en la dirección vertical como en la dirección, vertical en la dirección horizontal y también va viajando, ¿no? Supongamos que llamémosle a esta la zona, la dirección X, la dirección en a favor del viento, va a tener una dispersión según Z, o sea, arriba o abajo, y según Y, que sería en H. Entonces, como si fuera un globo que se va inflando a medida que eso va viajando. Entonces, tenemos, digamos, esa, para poder caracterizar el tamaño de ese globo, se definen unos coeficientes de dispersión. Entonces, por eso tenemos un coeficiente de dispersión según I y un coeficiente de dispersión según Z, ya que la dirección X es la dirección en que el viento va arrastrando el contaminante. Generalmente, como vamos a ver, la presunción es que eso sigue un diagrama gaussiano, es un diagrama de una dispersión normal en donde la mayor contaminación la voy a encontrar en esa dirección de X y a medida que me voy alejando tengo unos sigmas que son los sigma de variabilidad de una dispersión normal y son estos sigma y sigma y será hacia arriba abajo y sigma z será cómo se dispersa arriba abajo y sigma y cómo se dispersa en forma horizontal. Entonces, como vemos, horizontalmente son más parejos, en cambio, verticalmente va a depender mucho más de, digamos, lo que estábamos comentando, si hay inestabilidades, si hay estabilidad, si hay capa de inversión.
Entonces, se caracteriza entonces con estas letras A, B, C, D, F o 1, 2, 3, 4, 5, en donde generalmente A es más estable y F menos estable. Entonces, bueno, acá vemos, perdón, A es inestable, F es estable, muy estable. A es inestable. Entonces, tenemos, ¿cómo puedo yo saber, así, digamos, mirando mirando los datos meteorológicos, en qué condición voy a estar? Bueno, esta tabla nos muestra, que es la tabla de Pasquill, nos muestra más o menos una idea como para uno darse cuenta en qué condición está. Por ejemplo, si hay vientos, vientos leves, tenemos vientos leves, tenemos entonces condición que se llama tipo A, dependiendo si la radiación, o sea, fíjense, acá tienen velocidad, acá tienen radiación durante el día, que puede ser fuerte, moderado o suave. Esa radiación solar puede cambiar de acuerdo a la hora del día. Al mediodía tienen radiación fuerte, a la tarde, digamos a la mañana y al atardecer moderado, suave sería cuando está amaneciendo o anocheciendo, o también esa radiación puede estar influida por la cobertura de nubes. Por eso acá dice cobertura de nubes, digamos, la radiación fuerte, moderada o suave puede estar influida por las nubes, y a la noche también la cobertura de nubes hace que, digamos, ustedes lo habrán visto, los días nublados, la temperatura es más estable, no se enfría tanto el piso, y en cambio cuando la cobertura de nubes es, no hay tanta cobertura de nubes, las temperaturas suelen bajar, por ejemplo, en invierno mucho más. Bueno, entonces dependiendo de la radiación solar y de la velocidad del viento, podemos clasificar la distinta estabilidad de acuerdo a estas letras A, B, C, D, etc. Eso ya está de alguna manera incorporado en los modelos, pero entonces nos está diciendo justamente esas condiciones de dispersión que hemos conversado están de alguna manera tipificadas por estos parámetros. Bueno, vamos a ver entonces ahora el WRplot. Voy a ver si lo abro. Entonces tienen un... ¿Ustedes están viendo lo que yo veo en la pantalla mía o no? Todavía no. No, ¿qué es lo que ven ustedes? Ah, a mí me están viendo. Bueno, ya nomás lo no sabía yo qué es lo que. Ahí va. Bueno. Su cara. Bueno. O sea, tenemos compañeros así de directo. Y bueno, está bien, respondieron correctamente. Un momentito. O sea que normalmente tengo, esta no es la computadora con que tengo todo, mi trabajo lo tengo en otra, pero como no tiene cámara, no la puedo usar. Y entonces por eso es que, a ver, vamos a... Sí que ya lo había instalado acá. Bueno, a ver, pero voy a compartir lo que estoy haciendo. Ah, ahí se pone rojita la pantalla. Bueno, como ven, lo que hice, acá hay un icono que dice Lakes Environmental. Eso es lo que ustedes tienen que bajar, el que dice WRplot. Entonces, cuando lo bajan, lo instalan. Y después ya le voy a mostrar ahí lo estoy instalando porque
Lo tenía en la otra máquina, por eso pensé que ya lo había instalado. Bueno. Está finish. Y claro, ahí ese screen, claro, pero del Lex Environmental no está, o sea, el screen 3 no depende del Lex Environmental, sino el screen 3 este, que también lo vamos a hacer en Spasta más durante el día, vamos a usar el screen 3. Claro, ese screen 3 lo tienen que bajar de la página de la EPA. Tienen que entrar a la EPA y ahí bajar el screen 3. Bueno, a ver qué pasó si se me instaló. Un momento. Acá está, que es environmental. Perdón, ¿y ese archivo dónde lo encontramos? Espera, que tengo un problemita de que no sé por qué no lo puedo instalar. Este momento, ¿qué archivito? Perdón, el programa, el wplot. Sí, busquen una página que se llama. No sé por qué lo voy a tener que bajar de nuevo. Pues, bueno, ya lo voy a. Lo bajo enseguida y seguimos enseguida. Un momento, el. Sí. Está, tiene, sí, Lex Environmental, ahí está. Sí, yo empecé, voy a tener que bajar de nuevo, porque como este que tenía en la otra computadora y lo copié, pero no, se ve que no copié todo y me está pidiendo la licencia que viene con el mismo, cuando uno lo baja, y no la encuentra, entonces me está mostrando problemas. Bueno, no importa, pero ya podemos hacer lo siguiente, ya lo voy a bajar enseguida, hacemos una pequeña pausa y lo bajo. Pero sí les voy a mostrar, les voy a compartir enseguida ahora, voy a subir a la página un archivo meteorológico, se los muestro primero, esperen que se abra, para un archivo meteorológico, que es lo que quiero que ustedes practiquen, de cómo hacer la rosa de vientos y cómo tiene que venir organizar la información. Normalmente, un dato importante cuando evalúen datos meteorológicos, de hecho creo que en el práctico hay un práctico que les pide hacer una evaluación de datos meteorológicos, hay que tener cuidado con los vientos, la dirección del viento, porque la temperatura, la presión, la humedad, la precipitación, etcétera. Supongamos que ustedes tengan datos que están en frecuencias superiores a la hora, por ejemplo, datos por minuto, cada 10 minutos, cada 15 minutos, lo que sea. Entonces, esos datos meteorológicos, ustedes los pueden promediar en la hora simplemente tomando el promedio de todos los datos que tengan en esa hora. Pero la dirección y la intensidad de viento no se puede hacer de esa manera, porque son vectores. Y al ser vectores, si yo promedio un montón de vectores con direcciones distintas, lo que voy a... Se me abrió... cuando tengo vectores distintos, obviamente que la suma de vectores me va a dar cero. Entonces, por eso es que lo que hay que hacer es
tomar la moda, es decir, lo que es lo que se hace es primero tengo que organizar los datos y contar cuántas veces pasó la dirección del viento por cada dirección. Por ejemplo, porque normalmente el viento tiene como rachas, como ráfagas, entonces puede haber pasado, supongamos que tengo datos que son cada 15 minutos y en una hora tengo los datos que han pasado por la dirección norte, la noreste y la nor-noreste. Entonces, ¿cuál de esas tres tomo? No es simplemente tomo el promedio de las tres, sino que tengo que contar cuántas veces estuvo en la dirección norte, cuántas veces estuvo en la dirección noreste y cuántas otras veces estuvo en otra dirección. Y tengo que elegir la dirección en la que el viento estuvo más veces y ahí voy y ahí saco el promedio del viento de esa dirección. Eso se llama la moda, o sea, tengo que ver cuál es la dirección. Sí. Y las otras direcciones, por ejemplo, si en una hora sopló, no sé, el 40% norte y el 60% sur, voy a elegir la del 60% sur, pero el 40% norte, digamos, ese dato lo pierdo. Lo pierdo, sí. Sí, así es. Digamos, es la convención meteorológica con que se hacen las cosas, así que, okay. Por supuesto, por eso como el viento es una variable aleatoria, es difícil de manejarse en esa manera, ¿no? Pero bueno, pero es la forma con que se trabaja. Normalmente lo que ocurre es que, por eso es que uno puede tener los datos con mayor frecuencia, pero igualmente, como vamos a ver nosotros después, ahora cuando veamos un poco de los modelos, no podemos trabajar con cálculo de concentración y dispersión por debajo de la hora. Por debajo de la hora, estos modelos que estamos viendo gaussianos, en donde decimos que la pluma se traslada de una cierta manera, necesito juntar estadística, necesito juntar datos, y eso menos de la hora no se puede hacer para los modelos más sencillos. Pero es conveniente, si tengo una estación meteorológica, por ejemplo, es conveniente recolectar datos cada 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos. Claro, normalmente lo que se hace, sí, claro, uno lo que puede hacer también, lo que se hace es se almacena las rachas, es decir, uno puede decir, bueno, los vientos más intensos cuando fueron, entonces uno dice, bueno, la dirección más intensa del viento pudo no haber sido la frecuencia dominante, la frecuencia predominante, pero uno la puede almacenar. Y si no, bueno, uno puede calcular, si tuviera interés de calcular lo que pasa, digamos, así a un detalle muy, muy fino, bueno, entonces ahí en ese caso puede usar datos de mayor frecuencia, ¿no es cierto? Pero bueno, a ver, esperen un momentito que no encuentro. No encuentro el dato que quería mostrar un momentito. Hacemos un 5 minutos de una pausa cortita mientras me organizo, que no encuentro unos datos que estoy buscando, que lo tengo en la otra computadora. Ya.
Bueno, ahí ya abrí el archivo. Estoy bajando el Lakes Environmental de nuevo, así que eso se está demorando un poquito porque tengo otras cosas abiertas en esta máquina. Esta máquina no es muy... no es de lo más rápido. Bueno, entonces, ¿están ahí? Perdón, no sé si se han ido a hacer una pausa. No, no, estamos acá. Sí, sí, estamos acá. Sí, sí, estamos. Yeah. Profesor, perdón, el programita bueno, que... Bueno, bien. Entonces, les voy a mostrar... ¿Cómo, perdón? Sí, alguien me estaba hablando. Sí, yo, perdón, Guadalupe. No, le iba a consultar si lo que se bajó es el programa y si de ese programa usted nos puede mandar el link para poder descargarlo. Sí, ahí lo estoy bajando ahora, lo estoy bajando, sí. Estamos buscando Lakes Environmental y lo encuentran, o sea, no es tan difícil eso. Buscan WRplot Lakes Environmental y ya está, ahí lo encuentran. Ahí, Maximiliano. ¿Lo hace más rápido eso que...? Bueno. ¿Cómo? Maximino pegó en el chat. No entendí nada, perdón. Que Maximino pegó el link, sí, en el chat, sí, para bajarlo. Sí, 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 lo estaba viendo. Bueno, entonces, ahora les voy a mostrar... un Excel que tengo con datos meteorológicos. Vamos a ver. Bueno. Entonces acá, no sé si alcanzan a verlo ya, hay datos meteorológicos en donde esta sería la forma con que ustedes deberían organizarlo, ¿no? Año, mes, día, hora. Normalmente la dirección, la velocidad y puede venir la temperatura, pueden venir otros datos, pero normalmente lo importante es que sea la dirección y la velocidad. Una cosa importante cuando si ustedes lo analizan a mano, por decir así, los datos, sobre todo si esto no es una frecuencia horaria, por ejemplo, yo tenía un archivo que no sé si es este mismo, que estaba organizado en muchas más frecuencias, donde eran cada 10 minutos o 5 minutos. Una forma de organizar la dirección del viento es ver la frecuencia con que ocurre en cada uno. Entonces, por ejemplo, algo que he hecho acá yo es calcular la dirección de acuerdo al sector, ¿eh? Por ejemplo, acá lo he dividido en 16 sectores, entonces esta dirección pertenece al sector 4. ¿Eh? ¿Y eso cómo lo he sacado? Bueno, ahí se los muestro. Entonces, acá tienen los sectores, ¿ven? Norte, noreste, noreste, este-noreste, este-sureste. O sea que acá está dividido en 16 sectores. ¿Ves? 16 sectores, ¿ven? Por ejemplo, en este caso, acá hay una... Si uno saca la acumulación, ¿cómo se da de todos esos vientos? Simplemente con una tabla dinámica de Excel. Entonces uno ve, pues en este caso, estos vientos provienen... básicamente del norte, y tienen un pico hacia el suroeste, norte-suroeste, estos son vientos típicos de Mendoza, con estas dos direcciones, o del norte o del sur-suroeste, y ahí se ve justamente esa dirección valle-montaña, ¿eh? Esta es la dirección valle-montaña que generalmente ocurre, y hay vientos del sureste cuando ocurre... generalmente los vientos frontales que vienen del sureste son con los que traen frío o lluvia. Bueno, entonces normalmente uno puede organizarlo en estos sectores, son los sectores cada sector va a tener unos ángulos, ¿ven? Por ejemplo acá el 225, 45 sería el grado del noreste, 67,5, 90. Entonces,
cada uno de estos grados se diferencia del otro en 22,5, y lo que sí tienen que tener cuidado con los vientos del norte, porque el norte está definido entre 337, sería, a ver, acá está, es entre 337,5, fíjense que, y digamos, porque para ver la dirección de cada sector, usted, por ejemplo, el norte sería de 360 menos 11,25 más 360 más 11,5. O sea, sería el norte queda, la dirección del norte queda, o de cada sector, es la del centro de ese triángulo, ¿eh? Imagínense en un triángulo, de un sector de un triángulo con un sector. Entonces tienen que, en el norte se produce un problema. Los otros sectores son fáciles de definir, pero el norte van a tener una mitad de los sectores que hay entre 337,5 y 360, y entre 360 y 11. Entonces, cuando están organizando los ángulos, tienen que pasar parte de lo que acumularon en el norte, van a ser parte de los de 337 a 360 más los otros 11,5. Entonces, si me van siguiendo lo que les quiero decir. Ese sería, ahí tienen que tener un pequeño cuidado cuando junten datos meteorológicos, porque generalmente los ángulos vienen entre 0 y 360, pero el ángulo norte está, digamos, la dirección norte está un poquito de acá arriba y un poquito de acá. Los otros sectores es fácil, porque va entre 11,5 y 37,5 y así. Bueno. Después, la otra posibilidad es dividirlo en 10 grados. Sí. La parte del norte. ¿Cómo? Entendí yo la explicación del norte con qué teníamos que tener cuidado. ¿Cómo? ¿Quién la hizo? No entiendo la pregunta. No, se escucha mal. Que no entendí. Sí. Tenemos que tener cuidado de la dirección del norte. Sí, no. Sí, lo que pasa es que como estaba bajando el otro, me estaba ocupando de ancho de banda acá. Ya no, espero que termine esto. Ya no más este. Porque me consume el ancho de banda y entonces por eso no se escucha bien. No, lo que estaba diciendo, no sé, ¿me escuchan ahí? Sí. Sí, sí. Bueno, lo voy a escribir acá para que se entienda. O sea, el tema que el norte, digamos. El norte, normal, o sea, uno cuando define los ángulos, a ver, esperen que se me está instalando el programa. Y por eso tengo varias ventanas abiertas acá simultáneamente. Ahí se me instaló. Bueno. Ahí nomás lo abro. No se me descargó. Bueno, ya lo busco así.
Bueno, lo que estaba diciendo, ustedes tienen los vientos acá, que alcanzan a ver lo que dice dirección acá, esta columna. Bueno, entonces, cuando ustedes definen, vamos acá de nuevo, acá, cuando ustedes están definiendo la dirección norte, cada sector tiene, por ejemplo, si lo dividimos en 16 sectores, cada sector tiene, el centro del sector está a 22,5 grados. Por ejemplo, el primer sector, en este caso, vamos a llamarle a este 1, 2, 3. El sector nor-noreste tiene el centro que está en 22,5. Es decir, fíjense que acá yo le he puesto, va el nor-noreste, va entre 35 y 10. O podríamos poner esta para que se entiende más claro, vamos a correr esta. Un momentito. Son 11.25, estamos acá. Entonces, acá es 11.25, o sea, un sector, eso sale de dividir 360. Si yo hago 360 dividido 16 sectores, son 22,5, ¿ven? O sea, depende de la cantidad de sectores. O sea, 360 dividido 16 sectores son 22,5. Muy bien. Entonces, el primer ángulo, que vendría a ser como si fueran las 2 y 10, por decir algo, el primer sector tiene centro, que le vamos a llamar no noreste, a 22,5. Pero el sector va entre este valor, o sea, va entre 22,5 menos 11.25, por acá, va, o sea que va entre 11,25 y, en este caso, y 34, ¿ven? Entonces, cuando voy ahora acá al norte, vamos a ponerlo bien, los ángulos van a ir, o sea, el sector norte va de 360, que está con centro en 360, apuntando hacia arriba. Los ángulos que corresponden al sector norte van de 348,5, ven, a 377,1. O sea que ya me pasé los 360. O sea, acá le tendría que restar los 360 y me va. Ven que va de 348, lo voy a pintar ahí en amarillo, y 11,5, ven. Entonces, este es el punto que le quería hacer notar. O sea que el sector está yendo de 3,48 hasta 11,5. O sea que, porque si ustedes lo dejan como estaba antes, aparece el sector a 37, o 371, o sea, me pasé los 360. O sea, si se pasa el ángulo, le tienen que restar 360 para volver a empezar de nuevo a 360, entre 0 y 360. Entonces, esto no es lo que quiero que tengan en cuenta, que cuando ustedes lo organizan, van a tener la mitad, es como si tuvieran dos sectores, la mitad del norte, una mitad del norte arriba y otra mitad del norte abajo, cuando lo organicen en unas tablas así. O sea, háganlo y se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. O sea, el tema es que ustedes le van a aparecer el primer sector, vamos a llamar el sector 0 acá, sería hasta 11,5. ¿Ven? Este sería la mitad del norte, aparece con ángulos entre 0 y 11,5, y la otra mitad del norte le va a aparecer con ángulos que van de 348 hasta 11,5. ¿Entienden? Cuando lo hagan, se van a dar cuenta. O sea, este es el tema. Ve que ustedes tienen el norte, les aparece dividido en dos sectores cuando lo organizan con una tabla de este tipo, así Excel. Entonces, esto es lo que tienen que tener en cuenta, porque el norte propiamente dicho, o sea, cada sector está
digamos, en el centro de su área. ¿Ven? Por ejemplo, vamos a correr esto acá para que se vea lo que estoy diciendo. Y esto lo voy a poner ahí en el medio. Entonces, está. Entonces, fíjense, el sector nor-noreste, lo vamos a pintar de color verde, va entre 11,25 y 34. El otro va entre 32 y 57, con centro en 45. Entonces, los centros están, en este caso, ven, el ángulo, los 360 del norte está en 360, pero toma 3,48 y 11,5 positivo. Bueno. Eso simplemente lo que quería mostrarle cómo se definen. Si no, también se suelen definir en vez de 16 con cada 10 grados. Bueno, y esto es lo que yo he hecho acá con esta cuentita: entero 11,25 dio 360 por 16 más 1. O sea, acá estoy definiendo a qué sector le corresponde, por si ustedes quieren hacerlo directamente a mano y no con el WRplot. Bueno, vamos a dejar esto por un momento. Después seguimos con esto y vamos a avanzar con la otra. Y ya después, cuando hagamos una pequeña pausa enseguida, veo de instalar bien todo el programa y lo vemos. Aguárdenme un segundo que copio una presentación que tengo en la otra máquina. Un momento.
Bueno, ahí ahora seguimos con la otra presentación. Vamos a compartir la otra presentación. Bueno, entonces ahora espero que la estén viendo. Se ve la presentación de modelo de discusión. Bien, muy bien. Bueno, entonces ahora que ya que hemos visto el tema de la metodología y las condiciones que hay que tener en cuenta, después vamos a practicar un poco más el tema de la parte metodológica. Vamos a ver, el continuar entonces con las consideraciones para el uso de los modelos, ¿no? ¿Qué cosas intervienen en los modelos? Entonces, habíamos dicho que tanto las condiciones meteorológicas como orográficas nos influencian la estabilidad. Entre ellos, lo que hemos dicho, velocidad, dirección del viento, nubosidad, radiación solar, altura de capa de mezcla, coeficiente de rugosidad, la hora del día. Todas esas cosas son todos elementos que influyen y que de alguna manera tenemos que meter esa información en los modelos. Entonces, el modelo de dispersión gaussiana, que es lo que habíamos empezado a hablar hace un ratito, se basa en estos, en este presupuesto, ¿eh? O sea, acá tengo una chimenea de altura H. A esa altura H se le suma otro pedacito, que es la altura, esa altura adicional producida por el empuje. Ese empuje se debe a la temperatura y a la velocidad de escape. A veces, digamos, este empuje se da porque le pongo un ventilador al, digamos, el equipo, para que le pongo un ventilador grande para que empuje el aire más arriba, o a veces se debe a simplemente al calor con que el aire sale, el aire caliente de esa caldera, por la combustión, por lo que esté, el proceso que esté allá arriba. Entonces se produce. Profesor, sí. Disculpe, pero quedó en la primera pantalla nada más la presentación. En la diapositiva 1. Sí. Pasa que esta máquina es medio chiquita la memoria, entonces le cuesta. Ahí que están viendo. La diapositiva 1. La diapositiva 1, profesor. Pero no está puesto recién como en modo presentación. Claro, por eso. Ahí estaría en modo simple, sin presentación. Exactamente. Bueno, así lo tengo yo. Vamos a ver, voy a ponerlo en modo presentación, a ver si ahora lo ven ustedes. Capaz que se quedó tildada ahí. A ver. Ahí creo que ven la 1. Sí, por el. Ahí está, la 1. Sí, ahora la 1. Sí, se ahí pone la... un marco rojo. Se me pone un marco ahí rojo la... en la. Sí, ahí está. Bueno, entonces, esto era lo que le estaba diciendo recién, que eran las cosas que habíamos dicho que de alguna forma tienen que estar metidas de alguna manera definidas dentro del modelo. Bien. Entonces, tenemos entonces lo que le decía, esta chimenea con una altura H y vamos a suponer que hay una dispersión ideal de este tipo, ¿no? Que en donde el humo de la chimenea sale con esta sección elíptica y que tiene, según el eje de las Y, perdón, según el eje de las X, en este caso sería, con variable Y, pero con la intensidad hacia las X, una forma gaussiana como la que se ve acá abajo, ¿eh? Entonces, esta misma forma gaussiana yo la veo en el sentido horizontal, o sea, paralelo al plano del piso, y también vería una forma parecida, ¿eh? Como está acá en este dibujito, perpendicular al plano del piso, ¿ven? O sea, tengo una dirección Z y una dirección Y. Estos sigma I y sigma Z
son los coeficientes de Pasquill, que es lo que les mostraba recién, creo que la repito yo acá. Entonces, ¿qué es lo que estamos considerando? Bueno, que la dirección principal es la dirección de este eje punteadito, que es la dirección X, y esa dirección X coincide con la dirección del viento. Es decir, que los modelos de dispersión están considerando es una dispersión variable, en el sentido de que este eje, estos tres ejes se mueven coincidente con el viento. O sea que cuando tengo en una hora el viento va para acá, esta dirección puede ser el noreste, pero cuando el viento va hacia el sur, bueno, todo esto se mueve. Por lo tanto, el modelo lo que tiene que hacer, o lo que hace, es cada hora reproyecta la posición X, Y, o mejor dicho, bueno, la posición de la grilla en donde se va a hacer el cálculo, ¿eh? Ya lo vamos a decir un poquito después, pero imagínense que esto es un modelo que va cambiando hora por hora. Y también se toma la hora porque si yo veo la chimenea de la emisión de una chimenea real, no se ve esta dispersión así como está acá tan bonita, sino que se van a ver que, dependiendo, como vimos, de la estabilidad, por ahí es más chato, por ahí es más turbulento, pero si yo hago promedios de distintas horas de la chimenea, vamos a ver que después de seguir la evolución de muchas plumas y promediarlas entre sí, se da esta forma de tipo gaussiana. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que ver es que este eje de coordenadas en el modelo, si uno fuera a hacer el modelo a mano, por decirlo así, bueno, la dirección U me está determinando dos ejes más, la I y la Z, para ver cuál es, por ejemplo, si yo estoy interesado en un punto acá, ¿no es cierto? Un punto acá, que es, hay un receptor en este punto, y bueno, ¿cuánto de esta contaminación le llega? Bueno, le voy a llegar tanto. Pero si el viento va para el otro lado y estoy metido en el mismo punto, ahora este punto ya no coincide con las mismas coordenadas, sino que esas coordenadas son móviles, ¿eh? Bueno, muy bien. Si la expresión del modelo gaussiano, entonces es una doble función gaussiana, una según Z y una según Y, que son estos que están acá, ¿eh? Bueno. En donde acá aparece Q es la tasa de emisión que está saliendo por la chimenea en gramos por metros por segundo. En gramos por segundo, pero no gramos metros, acá hay un error, es gramos por segundo. Gramos metro por segundo es en otro caso, pero acá me confundí. Gramos por segundo. U es la velocidad del viento en metros por segundo. Sigma I y sigma Z están en metros, que son los parámetros de dispersión, que estos son los que dependen de la estabilidad. Si es A, B, C, D, F, aquí ingresa ese número. H es la altura efectiva de la chimenea, sería la altura de la chimenea más el empuje. Bueno, y es la dirección simplemente X, Y, la coordenada. Entonces acá volvemos a poner los coeficientes de Pasquill, que son estos que están acá. Entonces, por ejemplo, si tengo una condición B, entonces B, entonces acá puedo calcular según la distancia, a medida que me voy alejando, ¿ven? Distancia dice azotamiento, a medida que me voy alejando de la fuente de la chimenea, bueno, se va abriendo más. Este sigma acá está en escala logarítmica, entonces a medida que me alejo de la fuente, ese sigma de dispersión es cada vez más grande. Por eso estos modelos en general, el modelo sencillo de gaussiano, no tienen una extensión muy grande de cálculo, será como mucho una hora de cálculo, una hora dependiendo de la velocidad del viento, podrá ser 10, 12 kilómetros, si un viento de 10 kilómetros por hora, 10, 12 kilómetros, como mucho 15 kilómetros de distancia. Así que una chimenea, yo no puedo calcular con un modelo gaussiano sencillo una chimenea y ver el impacto que tiene esa chimenea a, no sé, a 20 kilómetros de distancia. Generalmente son para cálculo de corta escala.
Bueno, otra cosa que hay que tener en cuenta, que el viento no es lo mismo el viento que yo mido a 2 metros, a 10 metros, que a 15 metros o 200 metros de altura. Porque el viento, como les decía al principio, el viento a medida que sube va rotando en forma como de una espiral. Si yo lo miro de arriba, el vector viento va rotando hasta que, superada la capa límite o la capa de inversión o la capa de mezcla, toma la dirección de los vientos geostróficos, es decir, los vientos que siguen las grandes masas de aire. Porque al principio, abajo en el piso, el viento está influenciado por los obstáculos, es decir, si tengo un edificio, por más que sople viento, es relativamente fuerte, no está apantallado por el edificio. Entonces, los obstáculos, la vegetación, los árboles, los edificios, hacen que la dirección del viento a nivel del piso sea totalmente distinta a la dirección que hay, qué sé yo, a 200 metros de altura, por ejemplo. Bueno, esa rotación que se va produciendo en el viento sigue esta ecuación. ¿Ven? Sigue, por ejemplo, la intensidad, lo mismo, la intensidad del viento en el piso va a ser prácticamente cero, porque está todo el rozamiento del piso, y a medida que yo voy subiendo en altura, ese viento, esa intensidad del viento va aumentando, y aumenta con esta relación, donde Z1 y Z2 son la altura en que estoy midiendo. Por ejemplo, si estoy midiendo a 2 metros y quiero ver la dirección del viento, la intensidad del viento a 20 metros, bueno, tengo que sacar esta cuenta acá. Y este P, ese coeficiente P, depende de estos valores. Los programas de modelación ya tienen incorporado todas estas cálculos, simplemente para que ustedes sepan de que con una única estación meteorológica a 2 metros de altura no pueden hacer una modelación muy precisa. Hay muchos errores que ocurren. Yo me ha tocado evaluar, hacer muchas evaluaciones de impacto ambiental, de, digamos, tanto del lado, estar del lado del proponente como del lado de la autoridad de aplicación. Y a veces hay errores conceptuales bastante, bastante importantes. Por ejemplo, a veces quieren hacer una evaluación de impacto ambiental simplemente con una estación meteorológica y una estación de monitoreo. Bueno, si yo ahora voy a esta ecuación de nuevo, hay ciertos como puntos claves que uno puede calcular, Entonces, por ejemplo, ¿dónde se produce a la altura del piso, o sea, a la altura de un receptor humano de 1,5 metros, 2, dónde se produce el máximo? Bueno, entonces vemos que el máximo se produce con este valor Q, y todas las, llenando, digamos, los valores con los distintos parámetros de dispersión. Fíjense que desde el punto de vista de la dispersión, la concentración C en el piso o en cualquier punto es proporcional en forma lineal a Q. Es decir, que supongamos que yo tengo un cálculo hecho para una Q, una tasa de emisión de una chimenea de 10, y el resto de los parámetros son similares, si el viento es el mismo, el lugar es el mismo, para las mismas condiciones de dispersión, si yo pongo 20 acá, bueno, voy a duplicar la concentración. O sea que, desde el punto de vista de Q y C, son linealmente dependientes siempre y cuando, por supuesto, estas condiciones se mantengan constantes. Entonces, muchas veces, cuando uno hace cálculos, bueno, si las condiciones, por ejemplo, estoy tomando un mes de mediciones meteorológicas o un año de mediciones meteorológicas, voy a sospechar que en un año de meteorología, o sea, 8.700 horas, tengo prácticamente un montón de condiciones meteorológicas posibles en esas 8.000 horas. Entonces, si la misma fuente ahora, en vez de 10, va a emitir 20,
porque la producción es mayor o por lo que sea, bueno, simplemente es escalar el mismo gráfico de concentraciones, lo puedo escalar. O sea, porque ya tengo la estadística, sería lo suficientemente amplio. Entonces, eso es linealmente dependiente. Lo que sí no es lineal, la parte no lineal, bueno, por eso si tengo mucha estadística, puedo suponer la media de todos esos valores. Por eso todos estos modelos gaussianos funcionan mientras más datos tengo, se comportan mejor. Es decir, es más preciso el valor medio diario que, por ejemplo, el valor medio horario. Y es mucho más preciso el valor mensual que el valor diario y así. O sea, realmente a medida que yo aumento la estadística, realmente estos modelos funcionan bien. Realmente funcionan bien. Bueno, el empuje, de que está ese empuje, ese delta H que les decía que tiene que subir, que sube la pluma respecto del nivel tope de la chimenea, bueno, va a depender de varios parámetros que son fundamentalmente la velocidad del viento de la chimenea, evidentemente que si el viento es mayor tiende a empujar la pluma para abajo, y también va a depender de la temperatura, de la relación que hay de la temperatura de escape, de salida de esos gases y con respecto a la temperatura ambiente. También todos estos cálculos están ya incorporados dentro de la misma, de los distintos modelos. Sin embargo, a veces hay, para la legislación, por ejemplo, de Buenos Aires, que está dividida en tres etapas, para la etapa 1, que es un simple cálculo de máxima como el que está acá, exige calcular justamente estos parámetros en forma sencilla y a mano, y después ya la etapa 2 es el modelo screen, y la etapa 3 ya puede ser un modelo un poco más complejo, como puede ser el IS3, el ARMOD, etc. Entonces, lo que estábamos diciendo, entonces los modelos de dispersión supone una linealidad entre los valores de emisión y los valores de concentración ambiente, siempre y cuando mantengamos, por supuesto, las otras condiciones estables. Es decir, estamos considerando el mismo terreno, la misma meteorología, etc. Viento abajo no superan los 25 kilómetros como mucho. Otra cosa importante es que este modelo de dispersión gaussiano no considera química, es decir, si yo estoy emitiendo NO2, lo que llega a la superficie del receptor es NO2, si estoy suponiendo CO, termina CO y así sucesivamente, ¿no? Es decir, no hay modelos que incorporan la química, pero no los modelos gaussianos comunes. Otra cosa interesante que ustedes, por ejemplo, sí. No llegué a escuchar. ¿Hay algún modelo que tenga en cuenta la química, digamos, la interrelación de la sustancia con el ambiente? Sí. Por ejemplo, el WRF-CHEM, ya le voy a comentar, son modelos, o el CHIMER, el CEMAC, hay varios modelos que incorporan la química, sobre todo para ver esa combinación que veí que conversábamos en las clases anteriores, cómo se recombinan los distintos los contaminantes secundarios, ¿no? Cómo se van formando esos contaminantes secundarios. Y lo que pasa es que estos modelos gaussianos apuntan normalmente, ¿por qué no consideran la parte química? Primero porque como son de corto alcance, o sea, no tienen más alcance que una hora de dispersión. En una hora la mayoría de los contaminantes, salvo algunos, no reaccionan muy rápido. Entonces, por eso que yo, digamos, se considera prácticamente, la mayoría son cálculos tipo inertes. En cambio, los modelos que consideran la química ya son modelos para extensiones mucho más amplias, ¿no? Por ejemplo, el WRF-CHEM me alcanza a miles de kilómetros, puedo hacer un modelo de 1000 kilómetros, ¿no? Hay otros modelos como el CALPUF, que también ya lo vamos a ver, que alcanza, puede ser bastante más, y tiene un poco de química incorporada, la química básica del oxígeno, de los NOx, del ozono, bueno,
una química así más rudimentaria, pero la que ocurre global, los modelos continentales, sí, porque ahí sí hay tiempo suficiente para que se recombinen, entonces hace falta. Bueno, también lo que estamos diciendo, dependiendo del viento, los cuántos sectores de viento yo le estoy metiendo al modelo, también va a ser así, el diagrama de dispersión que ustedes van a ver. O sea, si ustedes ponen los vientos muy sectorizados, o sea, con el número del sector 1, 2, 3, 4, o sea, con sus valores de 22,5 grados, por ejemplo, si estamos usando sectores de 16 sectores, van a ver como si fueran los rayos del sol, no van a ver una verdadera dispersión en todos los sectores. Entonces, ahí hay que tener cuidado, depende cómo ustedes están recibiendo los vientos. Actualmente los vientos todos vienen ya prácticamente en forma continua, los grados, o a veces se los mandan cada 10 grados. Eso depende de cómo están coleccionando los datos meteorológicos la estación que ustedes tienen. En caso de que tuvieran datos meteorológicos que ya está sectorizado, lo que conviene es hacerle una aleatoria, ¿cómo se dice? Poner una componente aleatoria al viento dentro de ese sector, como para que la dispersión sea más real, por decir así. Sin embargo, a pesar de todas las limitaciones que hemos dicho, estos modelos funcionan bien, como les decía, para valores medios diarios, mensuales, anuales, y realmente están orientados a ver si se cumple o no con las normas de calidad de aire. O sea, como les he dicho muchas veces, el objeto no es decir la contaminación vale 6,28 o 37,9, sino determinar qué tan lejos estoy o qué tan cerca estoy de cumplir con las normas de calidad. Entonces, el objetivo es siempre estar lo más lejos posible de esos límites de calidad. Bueno, normalmente, sí. Respecto a los resultados de las modelaciones, la legislación dice que la etapa 1 se debe comparar contra el 30% del máximo permisible y la etapa 2 contra el 50%, si mal no recuerdo. ¿Eso es por la inexactitud de estos modelos, por la simpleza? Exactamente, sí. Por eso es que en la medida que yo voy me voy acercando a esos porcentajes, la legislación me pide usar un modelo más fino, más refinado. Porque puede ser que el cálculo que hice era muy aproximado y, bueno, o estoy por debajo o estoy por encima. O sea, como estoy muy cerca ahí de cumplimentarlo. Entonces, eso también nos da una idea. Bueno, si es una fuente pequeña, que por ejemplo yo tengo una industria y solamente voy a agregar una caldera y esa caldera, qué sé yo, tiene un consumo relativamente bajo, no voy a hacer todo un cálculo detallado, yo sé que ya intuitivamente uno se puede dar cuenta de que la emisión no va a generar un gran problema. No es lo mismo ya cuando tengo un complejo grande, sí. ¿Y hasta cuántas chimeneas sería recomendable, por ejemplo, modelar con un Scream 3? ¿Se puede, por ejemplo, es válido hacer tomar, la, por ejemplo, no sé, en una industria tengo 4 chimeneas, tomo la chimenea que peor dispersa, digamos, y le sumo todas las concentraciones a esa y hago una modelación, digamos, con todas las concentraciones sumadas y tomando la peor dispersión de todas las chimeneas? ¿Es válido eso? Y más o menos, o sea, como para tener una idea, o sea, yo quizá lo que haría es, haría el screen en forma individual y después sumo los resultados.
Eso sería sí, claro, un poquito mejor. Sí, se hace individual por chimenea, ¿sí? Y después, pero lo que pasa es que sumo todos los resultados, pero lo modelo con la chimenea que peor dispersa, digamos, es como algo conservador. No sé si es válido, no sé hasta cuántas chimeneas podría... Sí, no, pero ahí no te conviene eso. O sea, el screen no está pensado para eso. Y una cosa que hay que tener presente es que los modelos hay que usarlo para lo que están pensados. No puedo usar un modelo para lo que no está pensado. Para eso te conviene tomar un modelo ISS3 o el RMOD en su versión más simple, sin ponerle complicaciones de terreno y todo lo demás, sino el modelo más simple de todo, que es el, por ejemplo, el ISS3 o el RMOD, que es un modelo cuando lo pones sin terreno, sin variación de altura de superficie. Por ejemplo, acá en Mendoza esos modelos son complicados de usar, esos modelos simples, porque no tenés un terreno sencillo, tenés un terreno que te cambia en altura. Pero si yo estoy, qué sé yo, en no sé, ahí donde están ustedes, en Campana, que es plano y salvo que haya vegetación muy alta, pero eso se puede poner con el Z, bueno, ahí un Hermod podría andar bien, ¿me entienden? Entonces, y ahí te conviene poner todas las fuentes de una, y eso es muy simple, ¿no? Son cuatro renglones lo que tenés que escribir prácticamente, o sea, no es tampoco tan difícil correr. Ok, y la última pregunta. Pasé todas las que quieras y para eso estamos, pues. Bueno, en el Scrim 3 hay la opción de elegir terrenos o superficies rurales o urbanas. ¿Eso tiene que ver con la rugosidad que usted estaba hablando antes? Exacto, exacto, sí. Por eso él está considerando en el screen los Z o los Z0, que vendría a ser la rugosidad, que realmente se considera que es un porcentaje de la altura real del árbol o de la vegetación, o lo que sea. Entonces, si estoy en una zona rural, voy a suponer que hay vegetación relativamente baja, hay árboles, pero no muy concentrado, y las casas también están dispersas. En cambio, en una zona urbana, voy a considerar un típico barrio, o sea, pensalmente estoy pensando en un barrio donde tengo casas de un piso, dos pisos, ¿me entiendes? Entonces ahí es cuando... Eso trata de simular eso, pero bueno, obviamente que hay distintos lugares, no es lo mismo una ciudad grande con una ciudad chica, pero normalmente en medio de una ciudad no voy a meter una chimenea muy grande, o sea, normalmente tendré a los una chimenea de pizzería, pero... Bueno, entonces, por eso que estos modelos que son sencillos como el screen y todo lo demás... Son simplemente indicativos, son indicativos, no se queden con eso nomás, porque se están engañando ustedes mismos y están engañando al cliente para el cual le están haciendo el cálculo. Entonces, siempre traten de hacer lo mejor posible. Por supuesto, dependiendo siempre del objeto para lo cual está pensado el cálculo que están haciendo ustedes. Y es simplemente una estimación. A ver, si tengo que ampliar la fábrica y ya tengo mediciones de background, porque vengo midiendo en esa fábrica un montón de años que tengo mediciones, y voy a agregar una más, bueno, ahí sí me sirve, bueno, una sola fuente más, ¿cuánto le estoy agregando al background? Y entonces ahí con el screen yo puedo poner el valor de background que tiene esa zona, le calcula y dice, bueno, con esto vamos a subir 10%, 15%, 3%. Pero siempre cuando son así fuentes industriales, zonas industriales grandes, y conviene hacer una buena modelación. Por supuesto, a veces es más complicado porque requieren muchos datos técnicos. Por ejemplo, el otro día yo estaba calculando para una refinería y bueno, son un montón de fuentes una refinería. Y bueno, pero agregar una fuente nueva en una refinería no es tan fácil, es en el sentido que hay ya tiene mucha carga y agregar una o dos fuentes más, bueno, tiene su detalle, ¿no? Bueno. Y otra entonces, más, ¿puedo hacer? ¿Cómo? Otra pregunta más. Pues, dale, sí. Dale, dale, dale. Respecto de la dispersión y del empuje térmico o la altura, respecto de la altura efectiva, digamos, de la pluma, lo ideal, obviamente, para que exista ese empuje
la chimenea tiene que estar a los cuatro vientos. Ahora bien, hay un montón de industrias, hay un montón de conductos de evacuación de gases que tienen sombrerete. Los que tienen sombrerete tipo chino, digamos, anularíamos ese empuje y quedaría solo la altura efectiva. La altura efectiva sería la altura de la chimenea concretamente. Exacto, ahora bien, sí. Los sombreretes tipo H, ¿dispersan, los puedo considerar a cuatro vientos? O sea, el sombrerete tipo americano es a cuatro vientos. Del tipo chino, anulo el empuje. ¿Y sí, el H, el que es tipo H? A ver, ¿el H cuál sería? El que es una H, justamente. Es una sí. H, tiene la salida del conducto y después un caño transversal a la chimenea de corta longitud y dos verticales en ambos lados, todos liberados. Sí, ¿y eso para con qué objeto le pones ese sombrero? No, yo no pongo nada. A veces me encuentro con algunas chimeneas que tienen ese tipo de sombrerete. Sí, bueno, eso va a estar interrumpiendo. De todos modos, siempre hay formas, lo que se hace en ese caso, tenés que ver cuál sería la chimenea efectiva o cuál sería la chimenea ideal o no ideal, sino la equivalente. ¿Cuál es, por ejemplo, si yo tengo una sección, ponele de 20 y tengo una interrupción de algún tipo de cosa, bueno, se va a comportar no como una chimenea de 20, capaz como una chimenea de 18 o de 15. Entonces, tenés que fijarte en algún manual, seguramente debe estar eso ya especificado. Un cálculo se debe haber hecho, así como por ejemplo cuando tenés un mechero, un flare, bueno, el flare, ¿cómo se calcula? No se calcula como una chimenea común, sin embargo, vos haces un cálculo adicional y después lo modelás como una chimenea, pero como una chimenea distinta, ¿me entendés? Con otro empuje, con otra altura. Entonces ahí tendrías que hacer algo parecido, es decir, bueno, esas, las chimeneas que tienen obstrucciones, por alguna razón, digamos que yo desconozco, decir, bueno, ver cuál sería la chimenea efectiva, fíjate si alguien ya ha hecho algún cálculo de eso, cuál es la chimenea efectiva para ese tipo de obstrucción o ese tipo de diseño. Eso seguro que está, buscarlo debe estar. Entonces, en vez de poner una altura efectiva, por la altura real más la altura efectiva, va a estar modificada por eso. Normalmente se trabaja de esa manera. Ok, muchísimas gracias. Ok, bueno, entonces, por ejemplo, acá este es un diagrama que es el habitual que yo solía usar para los modelos estos, y bueno, armamos el inventario de fuente fija, fuente estacionaria, ya vamos a ver cómo lo metemos en el modelo, y preparo, ¿no es cierto?, los datos de entrada. No es lo mismo meter una fuente lineal, una fuente de punto en los modelos gaussianos. Se corre el modelo, se junta los datos meteorológicos, bueno, y uno hace todo este proceso que ya vamos a ir discutiendo. Bueno, esto es lo que estaba diciéndole. Otra cosa interesante es lo siguiente. Ustedes cuando están modelando con un modelo, por ejemplo, Screen o el ISS3 o el RMOD, normalmente están poniendo una sola estación meteorológica. Y eso a veces es un problema. Si la zona está en el medio del campo y digamos no hay obstáculos importantes, o sea, no hay cerros, no hay edificios, bueno, eso puede andar bien y la simulación va a ser más o menos adecuada dentro de un radio de 10, 15 kilómetros como mucho, alrededor de esa estación meteorológica. Sin embargo, cuando el terreno es complejo, o sea que hay cerros, hay serranías, hay ríos anchos, como ustedes tienen ahí en el Paraná, o hay, no sé, hay una ciudad, entonces ya conviene usar un mapa de datos meteorológicos, ¿eh? Es decir, ustedes imaginan, si están trabajando con una grilla rectangular, ya vamos a ver el tema de las grillas, pero si ustedes están trabajando con una grilla rectangular, lo ideal sería que por cada grilla yo tenga un vector velocidad, o sea, intensidad y dirección.
Cuando ustedes utilizan el modelo Screen, el modelo AirMod o el modelo ISC3, están suponiendo que todas las grillas tienen la misma intensidad y la misma velocidad, cosa que no es cierto. Para eso, lo que se usa, si quieren poner un campo de vientos más precisos, hay que usar un modelo que se llama el WRF, que es el Weather Research and Forecasting, o un modelo MM5, como tiene, por ejemplo, el Servicio Meteorológico, utiliza el MM5 o el WRF. Entonces, ellos, por ejemplo, para hacer la simulación de los pronósticos meteorológicos para cualquier parte de, qué sé yo, del país o una provincia, esos vientos se modelan en esas grillas y cada grilla tiene un viento distinto. Bueno, si ustedes quieren hacer una modelación más precisa, o porque la zona así lo amerita, nosotros acá en Mendoza lamentablemente no nos queda otra, porque salvo en la zona plana de la ciudad, pero si las fuentes están cerca de los cerros, hay que ponerle, hay que modelar el viento más en forma más precisa, entonces hay que usar un modelo numérico meteorológico como el WRF. ¿Y el WRF cómo funciona? Bueno, funciona básicamente, es un modelo global, toma datos de la meteorología global, porque cuando yo ya trabajo con escalas grandes, tengo que, las condiciones de contorno, tengo que ponerlas con respecto a los datos globales, o sea, no puedo trabajar solamente con la meteorología local. Entonces, lee los datos globales, generalmente en una grilla que es de 0,5 grados o 0,25 grados de latitud y longitud, y a partir de esa grilla mundial de 0,25 o 0,5 grados, calcula en base a la rugosidad, en base a la topografía que hay en el lugar, calcula cómo serían los vientos adecuados a ese lugar. Y funciona bastante bien. Nosotros usamos mucho el WRF y realmente funciona bien. Y a veces no tiene nada que ver con el dato de la estación meteorológica del aeropuerto. O sea, en la zona del aeropuerto sí, porque el WRF y los datos internacionales utilizan los datos de los aeropuertos para calibrar esos modelos. Pero me alejo un poco de ese lugar y ya los vientos son distintos. Entonces, si necesitan una modelación más fina, deberían incorporar el WRF. Y ese modelo, por ejemplo, para el modelo CalPUF, normalmente yo uso para fuentes industriales relativamente con varias fuentes y en zonas más o menos con rugosidad, utilizo el WRF como dato meteorológico y el CalPUF, por ejemplo, como modelo de dispersión. Si no, se puede usar el WRF y el WRF-CHEM, que tiene la ventaja de que está todo metido dentro de uno. Pero el WRF-CHEM no está pensado para chimeneas, sino que está pensado para fuentes de áreas de gran extensión y por lo tanto el WRF-CHEM tiene alguna dificultad para meterle las chimeneas. Así que por eso uso WRF en la parte meteorológica y el CalPUF, que ya vamos a decir cuál es el uso de CalPUF. Bueno, y entonces, por ejemplo, hay ahora modelos nuevos como este, el WRF y el WRF-CHEM, que no solamente ingresan los datos meteorológicos, hacen los cálculos de dispersión, sino que también realizan cálculos de la dinámica de aerosoles, la química, etc. Bueno, y también incorporan estos modelos más complejos, incorporan no solamente datos meteorológicos, incorporan los datos de terreno y bueno, muchas otras fuentes de emisiones, etc. Así que es un modelo realmente muy, muy completo. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa acá. A ver. Son las 11 y 10, 11 y media nos juntamos, así me dan tiempo a mí de terminar, porque como esta maquinita tener todo prendido no le da
Entonces voy a instalar el wrplot y así lo tengo instalado cuando nos juntamos dentro de un rato. Entonces 11:30 nos juntamos de nuevo. Ok. Bueno. Dale. Bueno. Dale, nos vemos enseguida.